quieres estrellarte y aceleras el tornado, lo quieres todo ya en tus manos, como aquella furia que te reveló el amor, como aquel estigma que una vez te selló el dolor. Logroñese, ¿está vivo o está muerto? Logroñese vivo, Oscar. No sé, me parece imposible después de semejante explosión. Además, vos fuiste el que estuvo ahí, así que mejor que vos no lo puede decir nadie. ¿A qué viene esta pregunta, Oscar? Nada, la verdad era un chiste. Lo que pasa es que están sucediendo situaciones que yo llamaría impensadas. Entonces, claro, el ser humano busca respuestas locas, impensadas también, para encontrar alguna explicación a todo esto, nada más. Gracias, Renaldo. Bueno, me alegro que te haya servido la información. Y a mí no me alegra, pero bueno, no importa, está bien. Celebro que estés siempre regresando. Bueno, gracias, lo tomo como un cumplido. Bueno. Permiso, permiso. No, chao. ¿Pasó algo, cara? No, nada importante, no. Bueno, quería hablar con vos. Tenemos mucho por hacer, ¿eh? Sí, seguro. Yo te quiero preguntar, ¿tenés manejado todo de la cuestión de Atrum? Porque no sería nada bueno que nos explote la bomba justo en este momento, ¿eh? Está todo arreglado eso, ¿sí? No hay problema. No. Sí. Decime, ¿qué te pareció Victoria? No le caí muy en gracia, pero... Bueno. Bien. Bueno, sí, te va a perseguir. Y está bien para nosotros porque vas a tener mucha prensa. Estuve leyendo algunas repercusiones de la entrevista y hay de todo. Y va a haber de todo. No te imaginas todo lo que va a haber, pero no me preocupan los medios. Tenemos otra fuerza nosotros. Entonces te quería consultar. Estoy preparando algo grande. No está confirmado todavía, pero me lo van a confirmar. ¿Cómo te ves hablando en público, con mucha gente en pleno corazón de la matanza? Decile a la señora San Martín que estoy reunida, que después la voy a ver a ella. No le digas con quién, obviamente. Sí, la señora está un poco ansiosa, no sé si me entendés. Sí. Permiso. De verdad, yo me puedo ir. No, quédate. No, sígueme contando, ¿sí? Por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Victoria, vos me hablaste de mi papá. Ajá. Me hablaste de Pirra, ayer hablaste de Atrum en tu programa. Sí. ¿Tenés alguna información nueva para aportar? Sí, sí. Ayer hablé con la Machi Teresa. Sí, la conozco. Ah. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué toda reunión es esta? ¡Suélteme! Usted me toca a mí el brazo. Ya me dijo que está reunida, pero esto no es una reunión. Yo soy la esposa de Andrés Bilbao. ¿Otra señora? Señora San Martín, sí. Yo sé que no tengo que darle ningún tipo de explicación, pero ya que me las está pidiendo, le cuento con mucha amabilidad que yo convoqué a la doctora Esteves para hablar sobre un tema muy grave, Atrum. Así que si usted puede y quiere esperarme, con mucho gusto me reuniré con usted después de terminar con ella. ¿Sí? Buenas tardes. Contame, por favor. ¿Le hicieron muchas preguntas? No demasiadas. Escucharon con mucha atención. Y me parece que comprendieron todo desde una clara postura filosófica ante la vida. No me sorprenden que hayan tenido un hijo como Andrés. Hay que extremar los cuidados alrededor de Andrés. Sabemos quién está enfrente, quién es su enemigo. Ah, hola. Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal? Bueno, traigo buenas noticias. Encontré a Elena. Está a resguardo. Bien. Bien, es una buena noticia. Ojalá está organizando una suerte de lanzamiento político para Andrés en La Matanza.
una cosa más masiva. No se preocupe que no lo vamos a dejar solo. ¿Pero que Andrés va a viajar al sur? Eso no está confirmado. Ya, demasiada exposición. Puede traer consecuencias inevitables. Del asunto del sur me ocupo yo. Si extremamos las medidas, posiblemente no sean inevitables. Cuando hablo de extremar cuidados alrededor de Andrés, me refiero a su capacidad de asimilar y comprender los cambios que se van a suceder. Aunque en cierta medida ya todo es inevitable. Discúlpeme, pero usted me dijo que la señora Sucre estaba reunida... con una representante. Ah, y en realidad la señora Sucre está reunida con... una, y usted me dijo un. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué elige mentirme? ¿Me oculta algo? No le oculto nada. ¿Seguro? Seguro. No le creo. Discúlpeme, pero no le creo. Me contesta de una manera que parece una conversación de... Además, estoy parada aquí hace tanto tiempo y nadie me ha ofrecido un vaso de agua, un té, algo. Tiene razón. ¿Qué desea tomar? Una infusión. ¿Un té? ¿Agua? Agua. Perfecto. Ya le traigo, ¿eh? ¿Mineral? Sí. Permiso. Sí, yo lo conocí a Ricardo, a tu padre, cuando estaba en pareja con Oscar. Oscar lo admiraba profundamente y secretamente. Ricardo era exactamente lo contrario de lo que es Oscar. Por eso lo quería imitar, quería ser como él. Hasta que en un momento, y no sé por qué, pasó de ser su objeto de admiración para convertirse en su objeto, también, de odio. Atrum. Yo creo que ahí está la clave de todo. ¿Y cuál es la clave? ¿Qué es lo que vos sabés? No, la verdad es que no lo tengo tan claro. Yo sí tengo claro el proyecto original, el proyecto que idearon mi papá junto con los pueblos originarios, y Andrés Bilbao está yendo hacia ese lugar, está buscando ese origen. Por eso estaban el otro día en la sede, los dos. Sí, por eso. Te queremos pedir, yo te pido, y él también te quiere pedir, que no te sumes a esa información, porque la comunidad no tiene nada que ver con todo eso. Está bien, pero yo no tengo la menor incidencia sobre el contenido de los noticieros. Igual voy a hacer todo lo que pueda, pero es así. Ok, está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Vas a salir por ahí? Sí. ¿Querés que llame a seguridad? No hace falta. ¿Seguro? Seguro. Bueno, sí, evidentemente no. Seguro que no tenés mucho tiempo, pero yo quisiera en algún momento hablar de mi papá. ¿Cuándo podamos? Ayer me dijiste que a mi papá lo habían matado y siempre se dijo que había sido un accidente. Yo quiero hablar de eso, por favor. ¿Cuándo podamos? Ok. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos. Acá no voy a hablar con vos. Si querés, llámame. Señora San Martín, la señora Sucre la está esperando. Aquí tiene la agüita. Las cosas hay que pensarlas previamente, Oscar.
Pero sos un candidato político. ¿Qué, sí. ¿Qué pretendía? Yo soy un candidato político en construcción. Si seguimos precipitando el proceso, lo único que vamos a lograr es que me... Disculpen la demora, pero estaba actualizando mis carpetas por internet. ¿Qué carpeta? La de los perfiles sociológicos. Hace años que la ciencia política trabaja en estos perfiles para ayudar a elaborar una propuesta popular. Andrés, de esta manera nos garantizamos llegar a todos los sectores de la manera en la que a cada uno le interesa que le hablen. Magia, ¿no? ¿Y vos te preocupabas? ¿Cómo no me voy a preocupar, Oscar? Si el que se va a subir dentro de un par de horas delante un montón de gente soy yo. En los papeles todo es fácil. Bueno, está bien, preocupate, pero que no se note el músculo, que no se te frunza el ceño, vas a quedar arrugado. ¿Me lo calmas un poquito? Voy a hacer lo posible. Pero sin pastillas, ¿eh? Quiero que esté lúcido como cuando estuviste con Victoria. Bueno, los dejo en esta oficina, además de construir políticos. Tengo casos jurídicos que atender. Adelante. ¿Qué te pasa? No me gusta nada esto. Entiendo perfectamente que no te guste, pero estamos en el baile, tenemos que bailar. No, pero no es fácil, no es fácil. Me tengo que enfrentar a un montón de gente. No es fácil. Bueno, no es fácil, tranquilo, el lugar es acotado. Pero qué, no importa, no importa. ¿Cómo carajo salgo yo? Con control mental, para eso entrenar. ¿Control mental? ¿De qué carajo me hablaba? ¿Control mental? Andrés, ahora no lo tenés que pensar, lo tenés que hacer. ¿Sabés qué es lo que siento? Que estoy quemando mi vida. No, no la estás quemando. La estás entregando. Mira quién es. ¡No! Las tres mosqueteras. Por fin podemos estar las tres juntas. Así nos podemos defender. Sí. Para que Nevares Sosa no se pueda abusar más de nadie. Pero no es tan fácil. Miren lo que hizo conmigo. Y soy la madre de su hijo. Ay, Elena. A mí me sacó a Ricardo. Pero por suerte mis hijas se saben defender, ¿eh? Y por culpa de él, yo dejé de ver a mi hijo y a mi nieta durante bastantes años. Y casi me lo mata Lale. Bueno, sabemos que nos arriesgamos, pero otra no nos queda. Sí, sí, claro. Y entre nosotros y nuestros hijos vamos a ponerlo en su lugar a ese asesino. Bueno, si hablas de Andrés, yo no estaría tan segura, ¿eh? ¿Pero por qué decís eso de mi hijo? ¿Vos no viste el programa de anoche? Hablaba que parecía el mismo demonio, mira. Bueno, mira, yo hay muchas cosas que no sé, Silvia, porque soy bastante ignorante, pero hay una cosa que sí, yo sé. Cuando le miro los ojos a mis hijos y yo le miro los ojos a Andrés y veo justicia. Sé que usted está dejando el tiempo de su trabajo para estar conmigo. Se lo agradezco muchísimo, pero el otro día en su emisión, en la interview, usted me hace dos interrogantes y me deja como una lela. Ya te dije, Verónica, que nada más lejos de mi intención que eso. Lo hice ahora, pero en el momento no fue así. En el momento me dejó frente a mis amistades, que es la Petit Paris de Buenos Aires, de muy mala manera. Pero a ver, Verónica, ¿por qué no me dejás tu correo, toda tu lista de contactos y yo te juro que les escribo a cada uno de ellos pidiéndoles disculpas, ¿sí? Me parecería lo correcto. Bien. Se lo agradecería muchísimo. Disculpame, de verdad no tengo tiempo. Sí, claro, me doy cuenta. Debe andar con un poco de tiento con alguna mujer. ¿Con Mariana? ¿Esteves? No sé, por supuesto. Verónica, después de tantos años en los medios, sé que no tengo que confiar en nada. Ni en nadie. La salida es ahí. Ahí, derecho. Te acompaño uno de los chicos. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tenés, Almita? Almita, ¿qué tenés? ¿Querés que hagamos algo? ¿Qué me querés decir, mi amor? ¿Los dibujos estuviste dibujando hoy? ¿Eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué es esto? ¿Soy
¿Los abuelos? ¿Querés ver a los abuelos? Buenas. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Quiero ver a los abuelos. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? ¿Querés ver a los abuelos? ¿Sí? Bueno, quédate tranquila, lo vamos a ir a saludar. Sí.